Son ustedes muy amables, gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy, ¿qué día es? Miércoles 6 de marzo, estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Bueno, se suponía que hoy, como Chávez no se pudo juramentar como presidente para este nuevo mandato de 6 años, de 2013 a 2019, él tenía que haberse juramentado el 10 de enero. No ocurrió. Quizá el 10 de enero ya estaba fuera de combate, ¿no? Clínicamente muerto. Entonces, como no se ha juramentado, tenía que asumir el presidente de la Asamblea Nacional. Eso es lo que dice la Constitución chavista de Venezuela. Y los expertos decían que eso iba a ocurrir hoy. No ocurrió. El señor Cabello no ha asumido la presidencia. La ha asumido burlando la Constitución, pero no sería la primera vez que lo hacen, ¿no? El vicepresidente Nicolás Maduro. Su canciller Jagua lo anunció escuetamente de esta manera. Ahora se ha producido una falta absoluta. Asume el vicepresidente de la República como presidente y se convoca a elecciones en los próximos 30 días. Es el mandato que nos dio el comandante presidente Hugo Chávez. Bueno, muy bien. Entonces, el presidente de facto es Maduro. No es lo que mandaba la Constitución. Y Jagua nos cuenta que van a convocar a elecciones en los próximos 30 días, supongo que a contar a partir de hoy, ¿no? 6 de marzo. Pero que las convoquen no significa necesariamente que se van a realizar en los próximos 30 días. Puede que las convoquen en 2 semanas y que se realicen en 1 mes, a mediados de abril. Eso, según dicen los expertos, también violaría la Constitución, porque la Constitución dice que cuando el presidente no está, y ya no está, pues Chávez, entonces se tienen que realizar las elecciones dentro de un plazo de 30 días. Bueno, vamos a ver si que las van a convocar antes del 5 de abril, eso es seguro. Que se van a celebrar antes del 5 de abril, eso es lo que está por verse. Maduro, que es ahora el presidente de Venezuela, dicen que él tiene celos y animadversión y que no confía en Cabello, ¿no? Y que por eso él y la gente de La Habana no querían que Cabello asumiera ni siquiera temporalmente la presidencia. Maduro dice que extraña mucho a Chávez. Lo vamos a extrañar hasta el último día de nuestra vida. Pero aquí llevamos su legado. Y lo vamos a llevar con firmeza. Y luego dice que lo extraña tanto que se siente un huerfanito. En estas primeras horas todos nos sentimos huérfanos, porque nos hace falta su sonrisa, su orientación, su palabra, su voz. Si yo dijera eso de un muerto, la gente diría, ah, Bailey estaba enamorado de ese, ¿no? Pero Maduro dice, me hace falta su sonrisa y su voz y su aliento y su caricia. Bueno, en fin, Maduro haciendo el papel de viuda. Muchas son las viudas que le van a salir a Chávez y las vamos a ir viendo esta noche en el programa. Luego dice Maduro que va a ser leal a Chávez. Él tendría que ser no leal a Chávez, que fue un dictador, un gobernante autoritario. Él tendría que ser leal a la Constitución. Y si fuera leal a la Constitución, no sería presidente él, sino Cabello. Esa es la lealtad primera que él está quebrantando, ¿no? Formó en nosotros grandes valores de lealtad. La palabra clave de esta revolución, de este proceso histórico, es la lealtad. Hemos sido leales a Hugo Chávez en vida. Bueno, seamos leales a Hugo Chávez y a su legado ahora que ha trascendido espiritualmente. Ha trascendido espiritualmente. Bueno, esa es una especulación, ¿no? Esa es una conjetura. Que Chávez tuviera espíritu o alma es una cosa debatible, ¿no? Debatible. En fin, mientras trasladaban los despojos, los restos del dictador Chávez del hospital militar, donde algunos dicen que murió, otros dicen que no murió ahí, sino en la isla de la Orchila, a la academia militar, se demoraron como 6 horas en llevar por las calles el féretro, el ataúd de Chávez. El ministro de Defensa, que es un almirante de apellido Molero, fue a la televisión y dijo esto, en fin, que tiene su punto cursi y conmovedor. Veamos. Un hombre querido, y me atrevo a decir sin
quizás sin, con un margen de error muy pequeño, el hombre más querido en el mundo. Y dice que el margen de error es muy pequeño, ¿no? En fin, o sea que Chávez no es el más querido en Venezuela, ni siquiera en Sudamérica o en América, sino en el mundo. ¿Será verdad que los chinos están llorando la muerte de Chávez? Tengo mis serias dudas, ¿no? Pero da la impresión de que este almirante, en fin, quiere ser otra viuda, ¿no? Una viuda calva y consternada. Una viuda calva, ¿dónde se ha visto eso? No sé. Y entonces dice que él va a hacer cumplir la Constitución. Bueno, sí, pero no, eso no es tan importante. Que realmente él lo que va a hacer cumplir es el mandato de Chávez. Si eso fuera cierto, tendrían que haber convocado elecciones ya y Cabello sería el presidente, ¿no? Eso fue lo que les ordenó Chávez, pero ellos no le han hecho caso. Como ministro del Poder Popular para la Defensa, no solo debo cumplir las leyes, los reglamentos, la Constitución, sino que cumpliré y haré cumplir hasta donde la fuerza de mi alma puedan y hasta que me quede la última gota de sangre en mis venas, este mandato de nuestro comandante presidente. Bueno, en fin, yo creo que cualquier mandato, cualquier orden, instrucción que hubiera dejado el finado, si contraviene la Constitución, no prevalece, prevalece la Constitución. Pero él sugiere que no, que si hay una contradicción, una desavenencia entre la Constitución y lo que Chávez les dijo, o lo que ellos interpretan que Chávez le dijo, o lo que ellos inventan que Chávez le dijo, entonces no prevalece la Constitución, sino el mandato de Chávez. ¿Cuál es el mandato de Chávez? Es una cosa difusa, que no está escrita y que ellos reescriben, fabulan. En fin, entre tanto, anoche una reportera colombiana de un canal importante, de RCN, fue virtualmente linchada por las turbas exaltadas de los chavistas. Yo supondría que los chavistas tendrían que estar llorando a su líder, pero muchos de ellos pasan rápidamente de la congoja al vandalismo y agreden a una reportera inocente, indefensa, y casi la mataron, le rompieron la cara. Veamos. Bueno, si son así de violentos cuando están tristes, ¿cómo será cuando estén felices, no? Por el amor de Dios, lo hubieran matado. Pues se supone que están deprimidos, ¿no? Se supone que están consternados, llorando a Chávez. Y bueno, el luto lo llevan de esa manera. Los chavistas de luto lo llevan no llorando ni rezando, sino pegándole a alguien, ¿no? A una mujer indefensa que es colombiana, entonces claro, como es colombiana ya es enemiga, ¿eh? Bueno, hoy por la mañana salieron los restos de Chávez del hospital militar y su madre estaba muy conmovida. Esto hay que respetarlo, ¿no? Es la madre y la madre siempre tiene que llorar a sus hijos, ¿no? Y, en fin, yo sobre eso sí me ahorro cualquier ironía. La imagen es conmovedora. Bueno, mis condolencias a ella, ¿no? A ella, porque tiene que ser muy difícil. Yo soy papá de tres hijas. Tiene que ser muy difícil para ella ver a su hijo muerto, ¿no? Solo tenía 58 años. Es una edad prematura para morir. La expectativa de vida en este país es 81, creo. Pero Chávez no se cuidó. Bueno, había un sacerdote por ahí que se puso a cantar. Yo sé que mi Redentor vive
y el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Esperemos que dentro del ataúd Chávez haya estado definitivamente muerto, porque si no, esto lo termina de matar, ¿no? Si no estaba muerto, el cura cantando es letal, de necesidad mortal. Siempre hay un cura ahí que quiere ganar un concurso de American Idol o algo, ¿no? En fin, los curas tienen que rezar, ¿no? Elevar una plegaria. ¿Por qué este cura es cantarín? En fin, nos sorprendió. Luego cargan el ataúd que estaba revestido de banderas y de flores y regalos. Y era bueno, un jaleo, ¿no? Era eso, el caos puro. Estaban Maduro y Cabello ahí repartiendo golpes y codazos y abriéndose paso a empellones entre la multitud. Y era el caos. Y luego me parece que la multitud empezó a cantar que a Chávez lo tenían que enterrar en el panteón junto a Simón. Se refieren al panteón este faraónico que ha costado como 200 millones de dólares que Chávez mandó a construir en el centro de Caracas para enterrar ahí los restos de Bolívar, que los exhumó del panteón. Los sacaron de ahí los huesos de Bolívar para ver si lo habían envenenado. Se comprobó que no lo habían envenenado, como no han envenenado tampoco a Chávez, ¿no? Pero esto es lo que gritaba la gente. Panteón. Bueno, supongo que ahí lo van a enterrar a Chávez el viernes por la mañana. No está confirmado, pero el viernes por la mañana, a mediodía, lo van a sepultar. Y quizá sea allí donde todavía creo que no está enterrado Bolívar, bueno, los huesos de Bolívar, ¿no? Porque si hay una vida después de esta vida, supongo que Bolívar ahora estará conversando con Chávez, supongo, ¿no? Que estarán departiendo animadamente. Puede que Bolívar le haga algún reproche, ¿no? Porque la verdad es que Chávez ha traficado políticamente mucho con el nombre de Bolívar, con la memoria de Bolívar. Yo no estoy seguro de que Bolívar hubiera estado muy convencido de todo lo que ha hecho Chávez, ¿no? Si Bolívar viviera ahora, hubiera sido chavista, tengo mis serias dudas, porque Bolívar sí era un militar, pero también era un intelectual, muy afrancesado y tengo mis serias dudas de que Bolívar hubiera sido chavista, pero sí, claro, los chavistas son bolivarianos, sobre eso no hay dudas. Y entonces luego tenemos una otra imagen más nítida, más cercana del ataúd de Chávez. Da la impresión por las imágenes tumultuosas que nadie, absolutamente nadie, trabaja en Venezuela. Ni hoy, ni mañana, ni el viernes, son 7 días de luto. Y bueno, está todo el mundo en las calles, por lo menos los chavistas están en las calles, ¿no? Los no chavistas, que son bastantes, porque el 7 de octubre Capriles sacó 6 millones y medio de votos contra 8 millones y pico de Chávez. Si podemos confiar en esos números, ¿no? Pero los no chavistas yo creo que se abstienen de salir a la calle prudentemente, ¿no? Yo haría lo mismo. Se quedan en su casa, lo ven por la televisión y evitan la confrontación, ¿no? Entonces luego, al final de la tarde, llegó la caravana, en fin, el cortejo fúnebre con el féretro de Chávez y la música. Llegó a la Academia Militar. Luchó por su gente, demostrando así su gran amor por todo aquel que se encontraba a lo largo y ancho del territorio nacional. Me gusta la voz del locutor engolada, seguramente leyendo algo que le han escrito, y yo supongo que cuando en 20 años muera Capriles, este mismo locutor
va a decir lo mismo, ¿no? Luchó a lo largo y ancho por la salud y el bienestar y la felicidad de todos los venezolanos. Es un profesional, ¿no? Llegando a la Academia Militar, había muchas personalidades y gente ilustre y gente famosa. Y una de ellas, una mujer muy famosa, le dio la bienvenida al cadáver de Chávez. Bueno, realmente podría haber sido un poco más, más prudente o más... sí, pero ella tiene ese estilo, ella vocifera, tiene un estilo así que es... y rompió el protocolo, pero dio un momento sentido de afecto, ¿no? De afecto. Yo creo que ella cuando dice desgraciado lo dice con cariño, ¿no? Y luego el locutor seguía diciendo cosas, en fin... un poco salameras del finado, del difunto. A los venezolanos, la mayor suma de felicidad posible. Ayer, 5 de marzo, a las 4 y 25 de la tarde, nuestro comandante presidente partió a la eternidad. Bueno, a la eternidad, en fin, partió a la eternidad. Eso es otra cosa, es un deseo del locutor, ¿no? Es una fantasía del locutor, pero ese viaje no se puede demostrar. No hay imágenes del viaje. Podemos desconfiar. Luego, un otro curita... A los curitas les gustan los funerales. Y les gusta hablar en los funerales y cantar y rezar y hacen su numerito. Y entonces... este es un curita chavista que no lo disimula para nada y sale del closet. Muy bien. A todos nos une la misma pena y el mismo dolor. Debemos unirnos también en una misma súplica a nuestro buen Padre Dios, que ha llamado a su gloria a nuestro hermano Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, yo puedo plantear varios reparos. Primero, a todos no nos une el mismo dolor. No. Que él esté embargado de un profundo dolor es respetable. Pero a todos no nos une el mismo dolor. A algunos incluso no nos une ningún dolor. Ninguno. Si yo no estoy dolido, ni condolido, ni escaldado en modo alguno por la muerte de Chávez. Me parece que fue un dictador y que fue un enemigo de la libertad y fue un enemigo vicioso de los Estados Unidos. Vicioso. Y fue un hombre que glorificó a la dictadura de Cuba. A mí yo no estoy dolido. No ven ustedes, ¿verdad?, un gesto de pena o de aflicción en mí. Entonces, que el curita no hable por todos. Y luego que diga que Dios lo ha recibido en su gloria y que Chávez merece la gloria, bueno, eso también es debatible, ¿no? Porque si Chávez le va a rendir cuenta de sus actos a Dios, puede ser que Dios lo premie con la gloria, pero puede no ser, ¿no? Puede ser que Dios le esté un poco, en fin, decepcionado, no sé. Pero a lo mejor Dios le dice, no, gloria, 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 no te vamos a dar gloria. No. Y más bien ahí te espera Bin Laden, ¿no? Puede ser, no sé. No, son distintos escenarios. En cualquier caso, la que sabe de estas cosas es una mujer muy inflamada, muy, muy virulenta, que dice que ella hoy, miércoles 6 de marzo, se ha podido comunicar con el ánima de Chávez y que ella ha hablado con... y que sí, que Chávez está en algún lugar sobrevolando en un viaje astral, cósmico, pero que Chávez ha sobrevivido a su muerte física y lo dice de esta manera que yo creo que es muy persuasiva. Porque este programa tiene el poder de resucitar a los muertos. ¡Que pase el muerto! ¡Que pase el muerto! Bueno, hay que reconocer que Laura Bozzo consigue unos invitados fantásticos, ¿eh? Increíble, nadie se esperaba esta aparición. Bueno, tenemos que ir a la pausa y luego seguiremos comentando las ceremonias fúnebres de Chávez. Ya regresamos.